Hola, Guanajuato. Estas son las cuatro más importantes del día. 1. A fin de evitar aglomeraciones, la Secretaría de Salud realizará pruebas de COVID-19 en los módulos de la Ciudad de León solo a través de citas previamente agendadas. Para ello, pone a disposición de los ciudadanos números telefónicos como el 477-396-9201 y el 477-263-7723. Para obtener resultados de la prueba, podrán enviar un correo electrónico a resultadoscovid.js7@gmail.com con su nombre completo, el día de la toma de muestra y el módulo donde fue realizada. Las pruebas son para las personas que no tienen algún tipo de seguridad social o para quienes pertenecen al Insabi. 2. Guanajuato fue distinguido con el Premio Especial Platform Awards por el Sistema de Movilidad Interurbana UNEBUS, que fue calificado como un proyecto ejemplar de desarrollo sostenible. Este sistema de transporte fue seleccionado entre proyectos de 74 gobiernos locales de 39 países. La Secretaría de Infraestructura, Conectividad y Movilidad del Gobierno del Estado reiteró el compromiso de Guanajuato para impulsar sistemas como el UNEBUS para el beneficio de los guanajuatenses. 3. El gobierno del estado y líderes de la iniciativa privada que conforman el círculo de empresarios unen sus esfuerzos para poner en marcha las estrategias de reactivación económica detalladas en el Plan de Acción GTO. Autoridades estatales refrendaron el compromiso con todos los sectores productivos de trabajar unidos y coordinar esfuerzos para el rescate de la mayor cantidad de empleos y la recuperación de la economía de Guanajuato. 4. A través del programa Captemos Agua de la Secretaría de Desarrollo Agroalimentario Rural, se apoyará a familias de las zonas rurales del municipio de San José Iturbide con la construcción de 12 bordos. Mediante estas obras, habitantes de comunidades podrán captar agua en esta temporada de lluvia para la alimentación del ganado. Estas fueron las 4 de hoy. Recuerda compartir la grandeza de Guanajuato usando el hashtag HolaGTO y nos vemos en la próxima.